vamos a mostrar cómo cambiarle el aceite al transfer case. Necesitamos una 17 . Lo primero que debemos hacer antes de empezar cualquier cambio de los aceites de los diferenciales o el transfer es asegurar que por donde vamos a echar el aceite salga, porque no queremos sacarlo y tener problemas de que no lo podamos echar. En nuestro caso aquí salió el aceite que usa ese diferencial, es Destron 6 sintético, viene siendo este Valvoline sintético Destron 6 que es compatible con la BMW. Ya para este proyecto vamos a necesitar una pompa de transferencia, algo en que recibir, esta apenas se lleva medio litro o menos, en que recibir el aceite viejo, y una llave 17. Una vez que le hemos sacado el tornillo, venimos y le sacamos el tornillo del desagüe. Está bien negrita. Lo dejamos desaguar, vaciar hasta que saque lo más posible de aceite. En este caso, yo nunca le había cambiado esto y sé que el dueño anterior tampoco. Les recuerdo que esto lleva aceite Destron 6 sintético. Originalmente traía aceite Destron 3. En pocas palabras, lleva el mismo aceite que usa la transmisión Destron. Jamás se le ocurra ponerle aceite Gear 70-90. New Process Syracuse New. Y empezamos de nuevo . Le echamos hasta que vemos cómo se empieza a rebosar
quiere decir que ya está en su nivel. Lo apretamos. Debido a que no hay talleres abiertos por la pandemia del coronavirus y no es seguro por un contagio y el distanciamiento social, usamos todo el tiempo que tenemos de sobra por la cuarentena para hacer este cambio de fluido. Ahorramos dinero, estamos seguros de no correr riesgos de contagio y nos entretenemos. Bien. Una limpiadita. Nos aseguramos que no haya escape. Poquito de brake fluid para limpiar. Y ahí concluimos con el cambio del aceite del diferencial de una BM X5 2002. Aplica para todas las BMs que tengan diferencial. Las X5 desde 1999 hasta el 2005 son idénticas casi. Lo único que cambia es la posición del diferencial. Pero todas las BMs que tengan diferencial 4x4, que le dicen Sport Utilities, esto aplica, este cambio de aceite aplica para todas ellas. Espero mi tutorial haya sido instructivo y te haya servido. Y si te gustó, por favor suscríbete y dale un like aquí abajo.